Una de las primeras expansiones que tuvo la ciudad de San Salvador de Jujuy, 63 años, y la verdad compartiendo con los vecinos, los antiguos vecinos y los jóvenes en este nuevo aniversario. Trabajar en conjunto es el desafío, acá la MUNI tiene mucha presencia a través, por supuesto, del edificio donde funciona la Secretaría de Obras y la Secretaría de Servicios Públicos, que es el edificio 9 de Julio, pero también en todo lo que es el desarrollo de la descentralización y la cultura a través del CPB, 12 de Octubre, y de el Centro Cultural Jorge Acame, que presta servicios culturales de manera permanente con ballet, con el desarrollo de actividades teatrales. Así que desde ya muy contentos de poder acompañar a los vecinos en este nuevo aniversario. Y por supuesto recordar esta fecha tan importante para nuestro país, para toda América, que es el Día de la Diversidad Cultural, y decir que nuestro pueblo es eso, nuestro pueblo es justamente diversidad. La sociedad jujeña está formada por supuesto, el aporte de los originarios que habitaban estas tierras y que habitan esta tierra, y cada una de las culturas que se fueron incorporando a lo largo de más de 400 años de historia. Así que justamente somos eso, un resultado de la diversidad de las culturas. Tantos años, nací acá, nací allá en la casona que hay allá, porque ya antes se estilaba tener la familia en la casa. Y me crié aquí, yo conocí todo esto, era municipal, había los obreros que guardaban las herramientas ahí donde es la sexta hora. Ahí había una seca que rebalsaba cada vez que crecía el río, y había que hurgaba entre medio de la arena, sacaba la sardinita. Yo me casé y mi esposo se hizo adjudicar una vivienda acá nomás. Así que acá nací y acá parece que voy a morir nomás.